Hola, fútbol fanáticos. Aquí estamos con la previa, pronóstico, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso Ecuador frente a Chile, por la jornada ya 9 de la eliminatoria, donde Uruguay está primero con 16 unidades, Brasil segundo con 15. Argentina tiene 15 y el equipo ecuatoriano está quinto con 13, mientras que Chile está séptimo con 11. Bueno, el equipo ecuatoriano viene defeccionando, ¿no? Los últimos tres partidos los perdió, por Conmebol eliminatoria, 2-1 en Perú, contra Perú, por supuesto, 3-0 en Ecuador frente a Brasil, y el último partido por Copa América lo perdía 2-1 frente a Estados Unidos. El equipo chileno viene a empatar sin goles con Bolivia de local, increíble, ¿no? 2-1 perdía con Paraguay y empataba sin goles con Argentina por Copa América, pero ganaba el partido por los penales y se consagraba campeón de ese certamen, ¿se acuerdan? Últimos partidos entre Chile y Ecuador. En Chile los últimos dos los ganó el equipo de la Rojita. El último, por supuesto, 2-0 en la Copa América jugada en Chile. 2015, ¿no? La 2015. 2-1 ganaba en Chile por eliminatorias el equipo rojo, la Rojita, y 3-1 ganaba en Ecuador el equipo de, bueno, Ecuador, la selección de Ecuador, que bueno, hay altura, ¿no?, donde van a jugar, así que eso también influye en el resultado de los partidos. En el Olímpico Atahualpa de la capital de Ecuador, así que hay un poco de altura ahí. Entonces, ahí ya ahí tenés un pequeño condicionante para el partido, ¿no? Así que, bueno, vamos un poco a las alineaciones. El equipo ecuatoriano va a ir con Alexander Domínguez, Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Eric Frickson Erazo y Walter Ayoví, Matías Oyola, Cristian Noboa, Antonio Valencia, Juanito Casares, Ener Valencia y Felipe Caicedo, los de Gustavo Quinteros. El equipo de Chile, que anda bastante flojo últimamente, está con Claudio Bravo, Mauricio Isla y Paulo Díaz, Enzo Rocco, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Fuensalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, los de Juan Antonio Pizzi, Mauro Viglione de Argentina, el árbitro, lo va a asistir su compatriota Ezequiel Brailovsky y Gustavo Rossi en el otro banderín levantando, como dijimos, las banderas. Olímpico de Atahualpa, el estadio de la capital ecuatoriana. 16 horas local, a las 6 horas de acá de Argentina se va a dar este encuentro. Creemos que Ecuador se va a hacer con la victoria, entre 2-1, 1-0, 2-1. Vamos a ir por un 2-1. Caicedo, el que más posibilidades tiene de marcar, pero bueno, también tenemos cierta posibilidad de empate, por eso vamos a dar un 40% para Ecuador, 40% también para empate y 20% para el equipo chileno. Es lo que vemos nosotros. Abajo tenés Instagram para Parlay Combinadas. No te olvides de ayudar con el grupo con YouTube. Por favor, ayuden con YouTube. Tenés el grupo de Facebook para hablar sobre los pronósticos y predicciones. Y mi Facebook personal te agregás ahí para conversar de fútbol, de lo que quieras a través de ese sistema. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.